Buenas noches y bienvenidos. Esta es una nueva edición del Noticiero de Villa General Belgrano en este martes 29 de junio. Aquí las novedades, noticias de nuestra localidad y también esta recorrida por el Valle de Calamuchita. Y tal el caso de esta primera noticia, información y la entrevista que manteníamos con el director del Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa, con el doctor Daniel Quinteros. ¿Cómo es el panorama general del COVID-19? Bueno, estamos en una etapa de una leve disminución de las consultas y las internaciones por COVID positivos. Esto es un buen panorama hacia las próximas semanas. Esperemos que la gente nos ayude cuidándose para que continúe este descenso y que lleguemos a una situación de verdaderamente de una tranquilidad que no la tenemos todavía. En este momento tenemos todavía muchas consultas en todo el departamento, no solamente en el hospital, sino que en todo el departamento están ocurriendo todavía diagnósticos. Seguimos teniendo alrededor de 30 personas por día que se diagnostican en toda la región. Acordémonos que de cada una de esas personas puede surgir personas para internar, entonces de esas personas se vienen a internar a nuestro hospital. Hemos disminuido la cantidad de internados de pacientes COVID positivos en nuestro sector de COVID del hospital, que en este momento tenemos varias camas disponibles, y lo que tenemos completamente ocupada es la terapia intensiva. Nuestra capacidad está completamente ocupada, con el 100% de las camas ocupadas en este momento, porque tenemos pacientes no solamente de nuestra región, sino que, como teníamos disponible, obviamente la red sanitaria provincial nos ha pedido internar pacientes de otros lugares que tenían dificultad de internación. Entonces tenemos personas que son de otros departamentos. Así que lo que le queremos pedir a la gente a través de ustedes es que nos sigan ayudando cuidándose. Hay que tratar de no enfermarse, hay que hacer todo lo posible para no enfermarse, no menospreciar esta enfermedad. Tenemos personas muy jóvenes, muy gravemente internadas, y tenemos personas mayores también. Entonces, pero ha bajado la edad, ya se lo ha dicho por todos los medios, que ha bajado mucho la edad de internación. Entonces, a la gente cuidarse, por más que esté vacunado, si ha logrado vacunarse y a Dios gracias están pudiendo contar con esa protección, lo mismo cuidarse. Cuidarse mucho porque es una enfermedad evidentemente agresiva, que tiene variantes, que tiene cepas distintas, y todavía no está claro cómo afectan estas distintas cepas a las personas aún con las vacunas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros les pedimos a todos que nos ayuden en esa parte. En este contexto y por los cuidados de la gente, ¿ha disminuido la demanda en enfermedades estacionales? Sí, ha disminuido. Creo que nos ha ayudado mucho esto de utilizar el barbijo. En estas épocas nosotros normalmente tenemos la internación pediátrica completa y gracias a Dios tenemos muy poquitos niños internados en las últimas semanas. El mes de junio ha sido, la verdad, atípico, ¿no? Ya el año pasado fue atípico, pero este año vuelve a ser atípico para lo que es un mes de junio en la internación pediátrica, y por suerte los niños no se están enfermando. Por supuesto que eso tiene que ver con la presencialidad disminuida en las escuelas, obviamente, porque los niños en esos entornos obviamente que se contagian un poco más. Pero también el uso del barbijo, aún en los niños, ayuda a que estos chicos no se enfermen tanto. Entonces está bueno. Ojalá algunas de esas costumbres las sigamos teniendo el año que viene para que los chicos no se nos enfermen tanto. Y tenemos, sí, muy ocupada la parte no COVID del hospital. La tenemos habitualmente a pleno, a casi lleno o lleno, porque hemos reducido la capacidad de internación en el sector no COVID, hemos reducido la cantidad de camas disponibles para personas con patologías no COVID. Siguen naciendo la misma cantidad de chicos que siempre, entonces todo el sector de maternidad está siempre muy ocupado, y tenemos algunas camas disponibles para traumatología y cirugía de urgencia. Entonces esa parte se mantiene bastante ocupada. Así que le pedimos a la gente que tenga mucho cuidado en estos tiempos de frío, que no se exponga tampoco a los fríos, porque a veces nos estamos cuidando mucho del COVID, pero no nos descuidemos del frío, que tiene sus efectos también en el organismo, para las patologías cardiovasculares, para las patologías respiratorias. Entonces que tengamos mucho cuidado con eso. ¿Ha crecido en los últimos tiempos el ritmo de vacunación? ¿Esto puede tener con que ya empieza a funcionar la vacuna como barrera para el contagio, esta disminución de casos? Sí, por supuesto, y eso tiene que ver directamente con que hay muchos menos internados de gente mayor, que fue la primera que se vacunó.
Y tenemos internaciones de personas más jóvenes que a las cuales la vacuna o le llegó un poco más tarde o aún no le ha llegado. Entonces, esa vulnerabilidad indudablemente se ve reflejada en las internaciones. Pero ahora se está avanzando muchísimo con la vacunación, gracias a Dios, y a toda esta disponibilidad de vacunas en todo el país. Ojalá que nos sigan llegando partidas, que apenas llegan nosotros las distribuimos a los municipios y los municipios inmediatamente organizan. Mira, se recibieron vacunas el jueves, el viernes, el domingo y ayer de nuevo. Entonces, esto se generan todos operativos permanentes. La gente que está ocupándose de esto verdaderamente hace un trabajo gigantesco. Córdoba ya vacunó el 50% de población mayor de 18 años. Claro, eso lo estaba leyendo en alguno de los medios y la verdad que eso es así. Y si vos te pones a pensar, nosotros estamos cerca de las 30.000 vacunas en Calamuchita, entonces y se vacuna a personas mayores de 18 años, entonces indudablemente que se está llegando mucho. Yo creo que ha habido mucha propaganda en contra del tema de las vacunas y todo lo demás, pero la realidad es que se ha avanzado muchísimo, la vacunación que se ha hecho es histórica. Vos imagínate que en Calamuchita 30.000 dosis de vacuna puestas en 6 meses, no existe ningún antecedente histórico. Entonces es un trabajo realmente muy grande y con muy buenos beneficios. Doctor, ¿manejan una cifra estimada de la cantidad de habitantes en el Valle de Calamuchita? Nosotros no tenemos datos de censo reales, calculamos que entre 80 y 100 mil habitantes permanentes tiene Calamuchita, más todos los turistas que vienen al fin de año, ¿no? Nosotros, si vos te pones a pensar en esto, la verdad que la cantidad de personas que se han vacunado en Calamuchita es muy importante, pues se han puesto 30.000 dosis, no es poco, ¿no? Y también le acercamos, como lo hacemos de manera habitual, el reporte desde el área de salud de nuestra villa. La Secretaría de Salud comunica que ayer se registraron 8 casos nuevos de COVID. De esta manera totalizan 1.132, con 1.058 altas médicas, 11 personas fallecidas. A la fecha son 63 los casos activos, 5 personas hospitalizadas. Encuentro Calamuchitano se encuentra impulsando un proyecto importante y ambicioso. Está relacionado con la apertura de la Universidad de las Sierras. Sobre este tema estuvimos conversando con el presidente de la comuna de Villa Ciudad Parque. Bueno, la verdad que como todo lo que hacemos en Villa Ciudad Parque, parte de un sueño, y ese sueño de tener la Universidad Las Sierras tiene que ver con pensar el lugar donde vivimos, pero la región donde vivimos, y las demandas que trae el crecimiento, la planificación de ese crecimiento y hacia dónde uno quiere apuntar ese crecimiento. Entre las cuestiones importantes que tiene siempre el desarrollo de una comunidad o una región está la educación. Y bueno, el desarrollo geográfico de esta región es muy importante, pues, y la verdad que pensamos en una universidad nacional y en una universidad nacional que es Sierras del Córdoba. Le planteamos a Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la posibilidad de hacer la factibilidad, que es un proceso de intervención sobre el departamento y sobre la región para ver qué factibilidad tiene la universidad. Flaxo se puso muy contento y aceptó la propuesta, y le planteé esto a Encuentro Calamuchitano para el Desarrollo, y todos los intendentes estuvieron de acuerdo, muy contentos de la propuesta, y en la semana que viene ya estamos firmando el convenio con Flaxo para la factibilidad, y al mismo tiempo estamos trabajando con los diputados y legisladores nacionales el proyecto de ley para presentar en la Cámara de Diputados para la creación de la UNCIC, que es la Universidad Nacional de las Sierras de Córdoba. ¿Dónde funcionaría esta universidad, Pablo? Bueno, yo creo que el proceso mismo de factibilidad nos va a dar un indicador de eso. Nosotros no quisimos darle una disposición final al edificio o al lugar donde funcione la universidad, porque me parece que del mismo proceso de factibilidad va a salir. Y la verdad que, más allá de que seamos precursores de este proyecto, de este sueño, me parece que tiene que encontrarse el mejor lugar para el departamento. Bueno, una muy buena noticia para la región. Seguramente todos estos cambios, todo el formato de algunas quizás cuestiones que puedan darse de forma virtual, que se ha instalado, esto ha ayudado también a que estos procesos avancen. Totalmente.
La verdad que ha ayudado muchísimo. De hecho, las reuniones, más allá de una reunión presencial que tuve con Flaxo, las otras fueron por Zoom, y la firma del acuerdo, del convenio con los 12 intendentes va a ser por Zoom también. Y me parece que sí, después el proceso de factibilidad, que va a tener una duración de 6 meses, va a ser una intervención muy, muy importante en el departamento y en la región, porque va a haber una serie de entrevistas con todos los sectores económicos de la región, culturales, organizaciones de la sociedad civil, con todos los directores de las escuelas. Ya Flaxo tiene un registro y una sistematización de todos los establecimientos educativos que hay. Y bueno, y eso nos va a dar una factibilidad y un proyecto interesantísimo para nuestra región, que seguramente va a determinar cuáles son los niveles y las capacidades que tenga que desarrollar Calamuchita para estar a la altura de las circunstancias de su crecimiento. Pablo, uno puede imaginarse qué carreras se van a dictar. ¿Esto va a depender también de todos los estudios previos que se realicen? Bueno, en el proyecto que presentamos, porque en Ciudad Parque elaboramos un proyecto de la UNCI, obviamente que hay ciertas características que tiene esta región que hacen, de alguna manera, o marcan una tendencia respecto a las carreras que se pueden dictar, digamos, ¿no? Yo creo que el escenario turístico tiene mucho que ver, digamos, con las carreras o con la orientación. Y después me parece que la cuestión ambiental y socioambiental es fundamental, y obviamente que ahí trae una carga importante toda nuestra actividad y nuestro trabajo en eso, pero también el paraíso natural donde vivimos, que es esta región de Calamuchita. Así que me parece que son dos puntas de lanza importantes que seguramente van a tener que ver en la orientación, pero obviamente que el proceso de factibilidad va a determinar ese diagnóstico, va a determinar las carreras. Y vamos a compartir ahora algo de música, porque lejos de bajar los brazos, continúan las clases de manera virtual a lo largo de toda esta pandemia. Y hay una nueva producción desde la banda municipal Calburi, que lleva adelante y que coordina Stefan Nazón. Vamos a compartir entonces ese minutito con los artistas de nuestra villa y de la región, quienes forman parte de la banda municipal. Recordamos la información desde nuestro municipio que está relacionado con la convocatoria para aquellos mayores de 40 años que todavía no recibieron la vacuna. Lo pueden hacer mañana precisamente en el Salón de Eventos. La Municipalidad de Villa General Belgrano recuerda a los vecinos de 40 años y mayores de esa edad, residentes en nuestra villa, que aún no recibieron la primera dosis de la vacuna, que estén o no inscriptos en el CIDI, podrán acercarse sin turno previo mañana miércoles 30 de junio de 8 a 13 en el Salón de Eventos, ingresando por la puerta lateral. Se atenderá por orden de llegada. Se solicita respetar las medidas de bioseguridad y asistir con el documento. Y la ola polar continúa presente en todo Córdoba, pero en algunos rincones que se ha notado, por supuesto, con mayor intensidad. Como en el caso de Los Reartes, casi 11 grados bajo cero. Días muy fríos los que se están registrando desde el viernes pasado, y la fotógrafa Cecilia Vallejo plasmó esta situación en una imagen. La foto muestra una silla reposera sobre su pileta con la capa de hielo.
Esto sucedió en Villa General Belgrano hoy martes a las 9 de la mañana en el barrio El Sauce por calle Selva Negra y avenida Comechingones, donde se registraron casi 5 grados bajo cero de temperatura. Según los datos de hoy martes, en la estación meteorológica automática de la cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano, a las 5:58 se registró la mínima de 4 grados 4 décimas bajo cero. Mientras que en Santa Rosa de Calamuchita, otra vecina nos compartía esta imagen de un rincón de su patio, donde su pileta también lucía congelada en la parte superior. Por su parte, Los Reartes registró la mínima de 10 grados 9 décimas bajo cero. La ola de frío se instaló desde el fin de semana en Córdoba, pero a partir de mañana las mínimas estarían por encima de cero. Llega ahora el momento de la primera pausa en el programa y ya volvemos con más Telediario BGB. La semana pasada... Días atrás, el hospital recibió una ambulancia 0 kilómetro y debió entregar la que tenía. Otra buena noticia es que el servicio de terapia intensiva duplicará sus camas, que pasará de 4 a 8. Nuevo modelo en salud para el Valle de Calamuchita. Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Las más modernas instalaciones, tecnología de última generación y los profesionales más destacados de la región para poder realizar consultas, diagnósticos, tratamientos ambulatorios y cirugías sin trasladarse a la ciudad de Córdoba. ISEM, Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Avenida Comechingones 444, Villa General Belgrano. Comunícate con nosotros al 3546-462123 o por WhatsApp al 3546-455638. ISEM, calidad y calidez en salud. En la radio te podés escuchar. Podés sentir que te hablan en tu mismo idioma. Te das cuenta que estamos cerca. Que vivimos en tu mismo lugar. Que sentimos tus mismas emociones. Que tenemos contenido. Que trabajamos para llevarte siempre lo mejor a cada minuto. 101.9, su frecuencia favorita en Villa General Belgrano. Tu radio. La salud de nuestros socios es nuestra prioridad. En virtud de los casos confirmados de COVID-19 en nuestra villa, profundizaremos los protocolos de control sanitario con el fin de mantener máximos niveles de precaución en el desarrollo de nuestras tareas y la prestación de los servicios. Los invitamos a realizar sus pagos y gestiones sin moverse de su casa, ingresando a www.coblusvgb.com.ar.
se pueden comunicar telefónicamente al 1543-0686, 1540-2892, 1540-2917, 1540-7721, 1540-1628. La atención al público y Cajas atenderá exclusivamente con turnos programados de lunes a viernes de 7:30 a 13. Tu seguridad es importante para nosotros. Quédate en casa. Continuamos con esta entrevista que manteníamos con el director del Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita. Algunas novedades, como por ejemplo el tema de que recibieron recientemente la ambulancia cero kilómetro. La semana pasada nos entregaron el gobernador y el ministro de Salud, nos entregaron una ambulancia cero kilómetro, eso es, y es una ambulancia de alta complejidad. Nosotros teníamos, entregamos una ambulancia de alta complejidad, pero era 2013, vos sabés que con el movimiento que tiene una ambulancia en este hospital que viaja todos los días y hasta dos veces por día, como cualquier máquina se va deteriorando, entonces está bueno recibir un vehículo cero kilómetro a cambio de un modelo 2013 porque te da mucha seguridad arriba de la ruta con cuando vos estás trasladando un paciente en emergencia. Entonces el equipamiento es muy similar ya que teníamos, más moderno, porque obviamente que los aparatos se van modernizando con el tiempo, pero es el mismo tipo de ambulancia de complejidad, pero no es lo mismo tener un vehículo cero kilómetro que vos sabés que por años no te va a traer problemas técnicos y entonces vas a poder desplazarte con seguridad para eso. ¿Está en uso? Sí, desde el primer día, por supuesto. ¿Hay otro proyecto importante? ¿Ya está en ejecución la ampliación de las camas de terapia? Así es, ya empezó hace algunas semanas esa obra. Se amplía, se duplica la terapia intensiva, de 4 camas pasa a tener 8 camas y eso está muy bueno. Es una obra que nos va a venir muy bien para todo lo que es el movimiento general del hospital. Más allá que se termine, ojalá que se te pueda terminar en relación a COVID, pero yo creo que vamos a volver a hacer una terapia no COVID en poco tiempo y está bueno para contar con esa cantidad de camas en terapia intensiva para nuestra región, porque es el único centro que tiene y que por lo que se ve va a tener en los próximos años, porque no hay medicina privada que se desarrolle. Entonces está bueno que el hospital crezca en su capacidad de atención. ¿Se va a realizar en poco tiempo? En muy poco tiempo, porque ya está avanzada la obra, es una obra de construcción rápida, de construcción seca, que es un sector que ya está techado, ya está todo rodeado, entonces lo que falta hacer son divisiones internas de duro, que se va muy rápido, calculamos que entre 30 y 60 días eso está terminado. ¿Alguna otra novedad respecto a obras edilicias o en infraestructura? Sí, tenemos varias, dentro del hospital tenemos varias obras, hemos estado haciendo algunas modificaciones internas y vamos a seguir haciéndolas. Le pedimos a la gente que nos tenga un poquito de paciencia porque estamos tratando de repintar algunos sectores y entonces tenemos que cerrarlos, pasarlo a otro lado, entonces está todo muy movilizado dentro del hospital. Y tenemos a una empresa terminando unos trabajos alrededor del modular en la parte externa que va a generar algunas dificultades en el ingreso a la parte del modular, aquellos que vengan en los próximos días es posible que tengan que entrar por el sector de atrás, va a haber una cartelería que lo señale porque van a estar trabajando en el ingreso porque tenían una dificultad de construcción que hay que modificar. Así que eso es una leve molestia, pero que en pocos días se va a resolver. Cambiamos ahora de tema y otras de las situaciones más accidentes que se registraron en nuestra zona. Una mujer de 64 años, oriunda de Villa del Dique, perdió el control de la EcoSport que conducía. Se despistó, terminó en la banquina e impactó contra un árbol. El siniestro vial ocurrió en la ruta 5, en el kilómetro 94, a la altura del Torreón. Llegó al lugar a brindar asistencia a una ambulancia de la localidad de Santa Rosa y fue trasladada al Hospital Eva Perón por prevención. La mujer no presentaba lesiones. Interviene la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero. Y otro incidente también que se registró, pero en la tarde de hoy, alrededor de las 14 horas, en pleno centro de Santa Rosa de Calamuchita. La información nos llegó a través de los bomberos voluntarios de Santa Rosa, quienes indicaron que una dotación intervino en un accidente en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Chile. El siniestro fue protagonizado por un vehículo y una moto, y dejó como saldo una mujer herida, conductora del rodado menor, que fue trasladada al hospital local por el personal del SEM. Con un juicio abreviado, resultó así con una condena de 3 años a un joven por 2 robos en Santa Rosa de Calamuchita en unos comercios.
La Cámara Criminal y Correccional de Río Tercero condenó a Leonardo Gabriel Rañi, de 23 años, a la pena de 3 años de prisión en la forma de ejecución condicional como autor de hurto simple y robo calificado por escalamiento en concurso real, ocurridos en 2 comercios de Santa Rosa de Calamuchita. El primer hecho se perpetró el 31 de agosto del 2019 en la carnicería, el 17 de enero del 2020 en el supermercado. La audiencia se realizó bajo la modalidad de juicio abreviado bajo la presidencia de José Argüello, con la presencia en la sala de audiencias de la secretaria Claudia Franco, el imputado Leonardo Gabriel Rañi, su defensor Alberto Vieites Monroy y el fiscal Gustavo Martín. El tribunal, luego de escuchar la fundamentación del acuerdo por parte de la Fiscalía y la defensa y el reconocimiento del imputado, lo condenó a la pena de 3 años de prisión en suspenso, por lo que continuará en libertad. Nuevamente tenemos una pausa aquí en el noticiero y ya volvemos. Yo soy mamá de Sol. La Escuela Especial de Santa Rosa de Calamuchita, que años atrás era un anexo de la Manuel Belgrano de Villa General Belgrano, no pudo retomar sus clases presenciales por las malas condiciones del edificio. La directora y una mamá nos cuentan esta situación. La Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Belgrano informa, a partir de junio, la cooperativa permanecerá cerrada los días sábados. Los invitamos a realizar sus pagos de lunes a viernes de 7:30 a 13 o a través de nuestra web www.coplusvgb.com.ar. Tu seguridad es importante para nosotros. Quédate en casa. Punto de testeo COVID-19 en Villa General Belgrano. Todos los días, de 9 a 18 horas, en el Hotel Setia. Con o sin síntomas, es importante que te realices el testeo para evitar posibles contagios. Es rápido, sin turno y gratuito. Detectar a tiempo es detener la propagación del virus. Es un mensaje de la Municipalidad de Villa General Belgrano. La visa que queremos. Kochman Kinesiología y Fisioterapia. Gimnasio para actividades físicas controladas. Rehabilitación. Ejercicios funcionales. Especialidades médicas. Julieta Moreno y Cristina de la Sisa, kinesiología. Mariano Pomba, traumatología. César Hebenstreit, flebología estética y tratamiento de varices sin cirugía. Carolina Pereira, clínica médica. Plantillas Moflex, varopodometría, sistema europeo de plantillas computarizadas. Kochman Kinesiología y Fisioterapia. Teléfono 46 1077. Y Las Malvinas, 111, Villa General Belgrano. Radio Calamuchita, 98.1. Una radio para todo el valle. Una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes, somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. De lunes a viernes, es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes, de 18 a 20 horas, Costumbres Criollas. Todo
todos los sábados de 9 a 13 horas a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escúchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos los... ¿Necesitas afilar? Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo. Teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo. Calamuchita Leña. Pedidos al 3546-405947. Leña a domicilio. Para hogar y estufas a medida. Cortada a medida de su estufa. Por tonelada o media tonelada. No te quedes sin leña. Llama al 3546-405947. Juguetería y Cotillón Matute atienden sus dos locales de Avenida San Martín para brindarte la más amplia variedad, calidad y los mejores precios para que armes la fiesta y no te olvides del regalo. En Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254, encontrá juguetes para bebés, niños, muñecas, personajes de acción, rompecabezas, juegos lúdicos y pequeños presentes. Cotillón Matute, en Avenida San Martín 217, tiene todo para realizar la mejor repostería. Variedad en moldes, cortantes, mezclas para bizcochuelos. Decora tu torta con una gran cantidad de productos. Golosinas al mejor precio. Todo en vajilla de plástico de diversos colores. Vení al lugar donde los que saben de fiestas vienen. Juguetería y Cotillón Matute. Ofertas de Joaquín Centeno Distribuidora. Un kilo de fiambre, 150 gramos de mortadela 808, 150 gramos salame Milán, 150 gramos queso barra Silvia, 150 gramos jamón cocido, 150 gramos salchichón primavera, más dos unidades Lever Piamontesa, todo a 500 pesos. Medio kilo queso cremoso Ramolac, más medio kilo queso barra Silvia, a 500 pesos. Joaquín Centeno Distribuidora, Avenida Manantiales, pasando el Puente Benavides, Villa General Belgrano. La Escuela Especial de Santa Rosa de Calamuchita no ha podido retomar con las actividades habituales. Esto por tener algunos inconvenientes en el edificio. Estuvimos conversando con una mamá y también la directora del establecimiento educativo. Yo soy mamá de Sol, Sol Olmedo. Ella tiene 15 años, asiste a la escuela hace muchos años ya. Y sí, claramente no está asistiendo porque el edificio no está en condiciones. No está en condiciones edilicias para que ellos puedan asistir acá, ni ellos, ni los profes, ni nadie, o sea. Y bueno, nada, eso estamos viendo que se puede solucionar, ¿no? Un problema que ya lleva tiempo. Muchos años porque sí, este edificio lo han venido arreglando o emparchando, como quiera llamárselo, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento que eso ya no tiene solución. No se puede seguir emparchando ya algo que no, que necesita otro tipo de arreglos. Como que ha tocado fondo, hay que tirarlo. Hay que tirarlo y hacerlo nuevo, como quien dice, ¿no? Entonces, nada, viendo qué solución se puede dar. ¿Cuántos años que no tienen clases? Y un año y medio ya. Vamos a llegar a julio, entonces ya estamos en julio prácticamente. Un año y medio que no tienen presencialidad, tienen virtual, que no es lo mismo, más para los chicos, o sea, no es lo mismo. Espacios muy reducidos. Hay espacios reducidos, los ingresos no son adecuados. A ver, yo hablo de mi postura porque mi hija asiste en silla de ruedas. De otra manera ya no puede venir porque no camina, ¿no? Entonces no hay unos accesos que estén adecuados. Las aulas no tienen las medidas que deberían tener porque claramente no es una escuela, no es un lugar adecuado para una escuela especial. Los baños no son para los chicos,
no hay las comodidades que ellos necesitan ni que los profes necesitan para poder trabajar con ellos. O sea, no está apto. Bueno, muchas cuestiones, ¿no? Estamos con la directora. En este momento, bueno, el mal estado, pero aparte no es un lugar con rampas, con espacios, con baños accesibles. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, tal cual, ¿no? Este es un edificio que ocupamos hace ya bastante tiempo y que muchas de las condiciones, sobre todo en el acceso, no son para una escuela de este tipo, para una población escolar de este tipo, sí. ¿Presente en este momento un estado de deterioro realmente avanzado? Sí, es un edificio que se trata de mantener, obviamente, lo habitamos desde el 2013 que estamos acá, así que bueno, estamos continuamente haciéndoles mejoras, pero ya ha llegado a un punto en donde, bueno, el piso es el que está cediendo y si hay algunas grietas en las paredes que nos preocupan realmente. Bien. Están trabajando en este momento en el tema de las grietas. ¿Desde el municipio están trabajando? Están trabajando, sí, desde el municipio, porque si bien somos una escuela oficial de la provincia, hay convenios con las municipalidades en donde la provincia, a través de FODEMEP, gira los fondos para el arreglo de las instituciones escolares. Y a través de ese convenio es que se están haciendo los arreglos ahora. Arreglos realmente importantes, profundos. Sí, sobre todo porque, bueno, es un tema estructural bastante grave, ¿no? Está el piso hundiéndose. ¿Cuánto hace que no tienen clases y qué significa para los chicos esta virtualidad al 100% de tanto tiempo? Que no estamos presenciales, bueno, desde el año pasado, desde el primer decreto de necesidad urgencia, y este año, cuando retomaron las clases presenciales las otras instituciones, no lo pudimos hacer porque, bueno, necesitábamos un mínimo de seguridad o una garantía de seguridad de que nuestros niños y jóvenes pudieran asistir. Hemos tenido que hacer varias modificaciones para cumplir con el protocolo, dado que, como dijo la mamá, hay aulas muy pequeñas, entonces empezamos a usar otros espacios como comedor o un salón de usos múltiples para poder albergar a la cantidad de chicos cumpliendo los protocolos. Sí, ¿y qué significa? Bueno, es este año nos está costando bastante poder trabajar con los niños, las familias siempre están muy predispuestas, pero hace ya mucho tiempo que no nos vemos y nos está costando un poco también, por ejemplo, en el caso de las videollamadas, muchos niños a la hora de despedirse lloran y quedan muy angustiados y las mamás también. Y esta necesidad de verse, por ahí se encuentran en espacios como en la entrega del bolsón de Paycor, en donde bueno, ellos vienen con sus papás y pueden verse o pueden ver la escuela o alguno de sus docentes. Las clases han seguido virtuales, los docentes han seguido con las actividades, las familias comprometidas siempre en todo, pero bueno, no es lo mismo obviamente. ¿Cuántos alumnos asisten? En total 26, nosotros tenemos educación temprana, nivel primario y nivel secundario, en 26 en total. ¿Esta escuela en algún momento dependió de la Manuel Belgrano? Sí, en sus orígenes, fue creada como anexo de la escuela Manuel Belgrano, eso sucedió en el año 2011 y en el 2014, fines del 2014, ya fue creada como una escuela base. Además de los chicos, las chicas que asisten a diario, bueno, ahora no, pero los que son alumnos regulares, ¿hacen acompañamiento con muchos otros estudiantes en distintos colegios? Sí, por supuesto, tenemos un equipo de inclusión que va, que está presente en las instituciones de la localidad y de toda la zona. Nuestra zona arranca desde Villa Rumipal hasta Belgrano, incorpora todas las escuelas rurales también de la zona y en este momento, más allá de las relaciones que mantenemos con todas las instituciones, estamos acompañando a 45 niños y jóvenes, desde nivel inicial, primario, secundario, también ruralidad y modalidad adultos, para que ellos puedan hacer toda su trayectoria escolar en esas escuelas. ¿Algún pedido a la provincia de la necesidad urgente para mejorar el edificio? Y siempre estamos en tratativas con la provincia a través de las supervisiones, a través de FODEMEP, que es este fondo de emergencias y edilicias para tratar de ir solucionando esta problemática y poder dar respuesta pronta a la asistencia de los chicos. Se hacen trámites también un poco más largos en referencia a la donación del terreno,
que en 2014 la municipalidad dona un terreno específico para la construcción de la escuela especial. Y bueno, son trámites un poco extensos, pero en 2018 tenemos el anuncio del ministro de Educación en un acto de inauguración de unas aulas de la construcción de la escuela especial que iba a empezar en octubre de ese año. En esa oportunidad también felicita al señor intendente por su preocupación por todas las instituciones escolares, porque sentaba el precedente de que el municipio iba a hacerse cargo de esta construcción. No hubo novedades, no hubo inicio de obra ni en octubre ni en los meses posteriores. No, lamentablemente todavía no tenemos noticias al respecto, ¿no? Es urgente esta necesidad. Y sí, es urgente. O sea, los chicos cada día que pasan es un día menos, ¿no? Y bueno, y para las docentes también. Ellas necesitan seguir haciendo su trabajo como venían haciéndolo. Como dijo Dani, en el 2018 se anunció que se empezaba la obra de la construcción de la escuela y estamos en el 2021 y como que todavía no pasó nada. Entonces, bueno, la idea es ver por qué no. Y sí, sí se están anunciando construcciones de otras escuelas también, que son necesarias, ¿no? Pero la nuestra también es necesaria, nuestros hijos también la necesitan. Entonces creo que, bueno, es hora de ver por qué no le puede tocar a nuestros hijos. Llegó ahora el momento de la última pausa en el noticiero y ya volvemos con el siguiente tema. Hoy estuvo en Villa Ciudad Parque la diputada nacional Gabriela Esteves. Recorrieron varias obras en marcha. Proyectos para abrir reparticiones nacionales en la localidad. Abrieron una oficina de empleo. En instantes, en el telediario BGB. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. La Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Belgrano informa: a partir de junio, la cooperativa permanecerá cerrada los días sábados. Los invitamos a realizar sus pagos de lunes a viernes de 7:30 a 13 o a través de nuestra web www.coplusvgb.com.ar. Tu seguridad es importante para nosotros. Quédate en casa. Traslados privados, transfer al aeropuerto, viajes especiales, viajes escolares, traslados de personal y ejecutivos. Modernas unidades para ofrecerte el mejor servicio. Viaja seguro y con el mejor confort. Habilitación nacional para viajar a cualquier punto del país. Transporte La Villa. Punto de testeo COVID-19 en Villa General Belgrano. Todos los días, de 9 a 18 horas, en el Hotel Setia. Con o sin síntomas, es importante que te realices el testeo para evitar posibles contagios. Es rápido, sin turno y gratuito. Detectar a tiempo es detener la propagación del virus.
es un mensaje de la Municipalidad de Villa General Belgrano, la villa que queremos. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de calefacción por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort BGB, representante zonal, climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Avenida Ojo de Agua, 76, local 5, Villa General Belgrano. Durante la jornada del día de hoy en la localidad de Villa Ciudad Parque se contó con la presencia de la diputada nacional, Gabriela Esteves, quien estuvo recorriendo algunas de las obras en marcha y también la posibilidad de algunas reparticiones nacionales que se instalen en la localidad. Bueno, nos visitó la diputada Gabriela Esteves, estuvo presente también el intendente de Las Acequias y el de Villa Quillinzo, el jefe comunal de Villa Quillinzo. La semana pasada estuve de viaje en Buenos Aires, hicimos una serie de reuniones con distintos ministerios y también por cuestiones políticas, debido a que bueno, se acerca el proceso electoral en todo el país y particularmente también en la provincia de Córdoba. Y bueno, nosotros somos muy interesados en lo que sucede en nuestra provincia, no solamente en nuestra región y en nuestro lugar, en nuestro pueblo. La verdad que la inversión del gobierno nacional en el departamento de Calamuchita merece un destacarla. Hoy en día hay más de 10 obras de obra pública en las comunas y municipios de Calamuchita que tienen que ver no solamente con nuestros pueblos y comunidades, sino también que tienen que ver con la región, como es el Hospital Modular. Y me parece que ella como diputada nacional estaba interesada en venir a ver las obras, en cómo estaban, cómo venían trabajándose, así que pudimos hacer un recorrido por esas obras, charlar un poquito sobre el marco político en el cual van a venir las elecciones próximas, y bueno, y siempre tenemos una excelente relación con la diputada, así que la verdad que fue muy lindo que nos venga a visitar, no es la primera vez que lo hace, y cada vez que viene tenemos una obra más, o las obras que están en otro nivel de desarrollo, así que bueno, eso fue la visita de ella. ¿Hay algunas reparticiones nacionales que pueden tener su base en Ciudad Parque? Bueno, mira, una de ellas es la Oficina de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, la cual tuvimos esta semana la apertura. Lamentablemente por la pandemia no hemos podido hacer la inauguración oficial, pero ya está en funcionamiento, fue aprobada por el Ministro de Trabajo de la Nación y ya está funcionando la Oficina de Empleo en Villa Ciudad Parque, que tiene un carácter regional, porque no es solamente para Villa Ciudad Parque, así que seguramente estaremos implementando los programas de empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación para toda la región a partir de la oficina esta, y obviamente que después hay disposiciones, delegaciones como ANSES y PAMI, que nos parece importante que también sean ocupadas por vecinos y vecinas con las capacidades necesarias, pero de nuestra región. Según algunos de los registros que se vienen llevando adelante con motivo de la pandemia, se han incrementado notablemente los casos de violencia de género. Vamos a compartir aquí este material, esta producción de Visión Calamuchita, los colegas de Santa Rosa, quienes realizaron una entrevista con una psicóloga, quien es especialista en el tema género y salud. Integra también y trabaja en el CONICET y a su vez como prosecretaria de Género, Feminismo y Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Lamentablemente, las medidas, ¿no?, de protección para el coronavirus, que tienen que ver con el aislamiento social preventivo y obligatorio, con el distanciamiento social, ha aislado a muchas mujeres,
¿no? De sus redes de sostén y apoyo, de acceder, ¿no? A servicios públicos donde son claves para la detección y el abordaje, como pueden ser las escuelas, como son los centros de salud, los hospitales, ¿no? Y todo eso ha llevado a, bueno, una mayor vulnerabilidad de derechos y en muchas ocasiones a estar en casa, ¿no? Encerradas con quien está agrediendo. Entonces, por supuesto, las situaciones de violencia de género han aumentado, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Es una preocupación, ¿no? De todos los organismos internacionales y de diversos países que han realizado distintas estrategias para facilitar el acceso de las mujeres, en este caso, a poder denunciar y a solicitar ayuda. En nuestro país, bueno, tenemos un Ministerio de Género a nivel nacional y un compromiso también provincial con el Ministerio de la Mujer aquí en Córdoba, y por supuesto se han reforzado todas las posibilidades de acceder, ¿no? A denuncias, a solicitar ayuda a través del teléfono, ¿no? De WhatsApp, y en diversos sectores se han activado mecanismos para poder facilitar este acceso, ¿no? Sin embargo, bueno, no siempre es fácil, y efectivamente hemos visto cómo los datos nos muestran que los llamados al 144, que es la línea de Nación, que es una línea gratuita para solicitar información ante estas situaciones, ha aumentado muchísimo, como también ha aumentado los femicidios el año pasado. Entonces, bueno, son problemáticas efectivamente cruciales que con estas medidas, que como insisto, son muy buenas para el coronavirus, porque vemos cómo, ¿no?, efectivamente reducen los contagios y las muertes por esta pandemia que estamos atravesando, sin embargo, profundiza, ¿no?, muchas desigualdades que ya veníamos viendo también. En estas situaciones, ¿qué podemos hacer tanto, o qué pueden hacer tanto las personas que están sufriendo este tipo de violencias, como también quienes saben que hay alguien cercano que está viviendo este tipo de violencia y que puede ayudar también? Tal cual, bueno, la información es lo principal, ¿no? Saber que hay, efectivamente, a pesar de estas dificultades de poder desplazarnos, ¿no?, hay recursos a los cuales uno puede acceder, que son recursos estatales, gratuitos, y que, bueno, que han activado mecanismos para poder estar más cerca, por ejemplo, a través del WhatsApp o de la línea telefónica, no solamente del Ministerio de la Mujer y a través del Polo de Atención de las Víctimas de Violencia, sino, por ejemplo, en muchos centros de salud también, y psicólogas, hay, bueno, médicas, enfermeras que tienen una escucha activa de estas situaciones y también nos pueden ayudar. También en muchas localidades hay centros de atención a la mujer y dispositivos de género específicos que están más cerca, ¿no?, y a los cuales podemos acudir. Entonces, saber, ¿no?, creo que lo principal es informarnos y saber que hay recursos estatales dispuestos para abordar estas problemáticas, ¿no? Eso es lo primero. Y luego poder escuchar, ¿no?, estas situaciones, ¿no? Poder acompañar esas decisiones y comprender, ¿no?, que a veces las necesidades y los tiempos de la otra persona no son los nuestros. Entonces poder estar ahí a pesar de que, bueno, que a lo mejor la otra persona le lleva más tiempo, ¿no?, tomar una decisión, porque es una decisión compleja, difícil. No es fácil, ¿no?, salir de un vínculo violento, entonces poder acompañar ese momento es fundamental. Bueno, ahora la línea 144 ha puesto un número de WhatsApp, esto es reciente, nuevo, y también de una forma, bueno, porque en esta situación donde por ahí el agresor está en la casa, no se pueden hacer estas llamadas, bueno, ¿cómo funciona esto del WhatsApp para poder hacer esta asesoramiento o también denuncia? Sí, ha sido clave, ¿no? Ha sido clave poder diversificar los modos de acceso, ¿no? Eso ha sido fundamental y, bueno, se ha visto en la repercusión del aumento de llamadas y sí, poder acceder desde el teléfono que a veces, bueno, a veces lamentablemente las mujeres lo tienen controlado, ¿no? Por las personas con las quienes viven. En el caso de ser agresores, ¿no? Entonces, también ha sido complicado esa cuestión, ¿no? Porque uno puede ofrecer el acceso vía telefónico, pero bueno, muchas veces las mujeres no pueden hablar, ¿no? O no pueden ver un video con información que tenga sonido. Entonces, por ejemplo, lo que se ha hecho, nosotros lo hemos hecho desde la Facultad de Psicología, es hacer videos sin sonido, pero con toda la información de manera visual. Entonces han sido recursos, bueno, que hemos ido creando, ¿no?, para
sabiendo, ¿no?, las condiciones en las que muchas veces las de la falta de privacidad, por ejemplo, o del control del teléfono que suceden, son situaciones que suceden, bueno, buscar la manera, ¿no?, para acceder a, para poder dar esta información y que, bueno, en el momento que se pueda llamar y comunicar, ¿no?, para por lo menos tener esta información y saber los derechos que tenemos, que eso creo que es lo fundamental, ¿no? Conocer que tenemos derechos a vivir una vida libre de violencia y que hay un Estado que, bueno, con los recursos que tenemos, pero activo también para poder garantizarlos. Bien, bueno, así que este sería el mensaje y, bueno, esto lo hemos visto, pero obviamente recalcarlo y reforzarlo, ¿no? No de que hay herramientas, hay personas que están para ayudar y que, bueno, la cuestión sería dar ese primer paso hacia buscar asistencia. Así es, y estamos en todas las instituciones, ¿no? Porque no solamente en el Ministerio de la Mujer, en el Polo, sino en muchos centros de salud, como dije, en las escuelas, en municipalidades, ¿no?, en medios de comunicación también, en las universidades, tenemos dispositivos especiales, ¿no?, y personas que comprometidas efectivamente con trabajar para eliminar las violencias de género y para dar una mano allí donde se pueda. También es importante decir de que las violencias de género no solamente afectan a las mujeres, sino también afectan a las disidencias, a las personas trans, no binarias, gays, lesbianas, ¿no?, que muchas veces por tener una identidad de género diferente, ¿no?, a la heteronormativa, a la que debería ser, ¿no?, entre comillas, asignada al nacer, o una elección diferente a la heterosexual, bueno, sufren también violencias por esas elecciones de vida, ¿no? Y eso también lo hemos visto, sobre todo, bueno, pensemos en las adolescencias, por ejemplo, una adolescencia de una persona trans en un entorno familiar que no acompaña ese proceso, bueno, son también situaciones que enmarcan dentro de lo que entendemos por violencias de género y que es importante transmitir que los dispositivos también están para acompañar ese tipo de situaciones. Completamos ahora la información con los siguientes clasificados. Se busca matrimonio para trabajar, más vivienda en Calamuchita. Hombre, mantenimiento de parque de 5 hectáreas, manejo de todo tipo de herramientas, tareas menores de albañilería, plomería, electricidad y pintura. Debe saber conducir. Mujer, trabajo de servicio doméstico dentro del mismo predio. Se requiere entre 45 y 50 años, con estudios secundarios completos. Se ofrece 2 sueldos más vivienda para el matrimonio dentro del mismo predio. Condición excluyente, presentarse sin 3 años de experiencia. Enviar currículum a rcocina@life.com.ar. Vendo licencia TRMIS, Villa General Belgrano. Vendo motor, caja y repuestos de Toyota Etios modelo 2020. Comunicarse al 03546 1543 9030 con el señor Rearte. Y les presentamos los datos del tiempo. Se espera para este miércoles mayormente nublado con una máxima de 15, mínima de 1 grado. Para el jueves parcialmente nublado, máxima de 19, mínima de 2. Para el viernes nublado, máxima de 14, mínima de 5 grados. Final para la edición del día de hoy. Agradecemos su compañía, les deseamos una muy buena noche y mañana nos vamos a volver a encontrar, por supuesto, 20 horas por aquí por la pantalla del SAUCE TV. Hasta mañana.